Brothers and sisters, hermanos y hermanas, les damos la bienvenida al devocional de Navidad de la Primera Presidencia. Agradecemos la oportunidad de reunirnos y reflexionar en cuanto al nacimiento, la vida y la misión de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta noche, me ha pedido que dirija esta reunión. Extendemos nuestros más cálidos deseos en esta Navidad a cada uno de ustedes y a aquellos que verán el devocional más tarde. Reconocemos la presencia de la Primera Presidencia, del Quórum de los Doce Apóstoles y de otras autoridades generales y presidencias generales de las organizaciones auxiliares que están presentes esta noche. El coro del tabernáculo y la orquesta de la manzana del templo, proporcionada por la música y por el devocional bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Richard Elliott al órgano. El coro dará comienzo a la reunión cantando «Venid, adoremos». Después, la hermana Mary N. Cook, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, ofrecerá la primera oración. El coro entonces entonará «¿Qué niño es este?». Come on, ye faithful children.
Nuestro amoroso Padre Celestial, estamos ante ti con gratitud en nuestro corazón por las bendiciones que nos das de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, su vida, su ejemplo y el don de la expiación para cada uno de nosotros. Tenemos el privilegio esta ocasión de poder escuchar a nuestro amado profeta y pedimos que lo bendigas, lo apoyes a nuestro amado profeta Thomas S. Monson. Oramos también para que podamos escuchar su mensaje, para que podamos edificarnos como familias en esta sagrada estación navideña. Agradecemos los talentos, las habilidades y ponen el esfuerzo esta noche por medio de la música. Oramos para que al escuchar pensemos el don del Señor Jesucristo, su influencia en nuestra vida. Oramos también para que podamos sentir el Espíritu Santo, que podamos tener un deseo más sincero de amar, de dar, así como Él lo hizo. Y por estas cosas, agradecemos humildemente todas las cosas que nos has dado y decimos esto humildemente en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
Thank you. Gracias por esta hermosa música. Ahora tendremos el placer de escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, yo tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. El coro después cantará Oh Pueblecito de Belén. What a wonderful time of the year. Qué maravillosa época del año. Cuando oigo la música, veo las luces y siento el aire frío, me remonto a las muchas ocasiones en el transcurso de mi vida en el cual el espíritu de la Navidad ha dado calidez a mi corazón y a mi alma. Igual que muchos de ustedes, creo que algunos de los recuerdos más cálidos y vívidos de la Navidad se originaron en mi niñez. Aunque me crié en circunstancias modestas, mis padres deseaban que la Navidad fuera un tiempo de gozo y maravilla para sus hijos. Hicieron todo lo posible para que fuera un tiempo especial para nuestra familia. Mis hermanos y yo intercambiábamos regalos. Un año, recuerdo que le hice una pintura a mi hermana como regalo de Navidad. No pudo haber sido una obra de arte, pero ella la consideró como un tesoro. ¿Cuánto la quiero por hacer eso? Otro año, mi hermano, que es 12 años mayor que yo, me dio un preciado regalo de un palo que se encontró en un parque cercano a la casa. Talló un pequeño cuchillo de juguete. Era sencillo, nada extravagante, pero cuánto atesoré ese regalo porque él lo había hecho. Una de las grandes alegrías de la Navidad es ver las caras llenas de entusiasmo de los niños cuando toman en sus manos un regalo envuelto que ha sido hecho para ellos. Al ir madurando, nuestra habilidad para recibir regalos con el mismo entusiasmo y buena voluntad parece disminuir. A veces, llega el punto en el que las personas no pueden recibir un regalo o ni siquiera un cumplido, sin sentirse avergonzados o tener sentimientos de estar en deuda. Piensan erróneamente que la única manera aceptable de responder al recibir un regalo es reciprocar con algo de más valor. Otros sencillamente no ven lo que significa un regalo, concentrándose solamente en su apariencia externa o su valor, y pasan por alto el profundo significado que encierra para la persona que lo obsequia. Eso me recuerda un acontecimiento que ocurrió durante la última noche de la vida del Salvador, cuando reunió a sus amados discípulos, partió pan con ellos y les dio sus últimas y valiosas instrucciones. ¿Recuerdan que en el transcurso de la comida, Jesús se levantó de la mesa, echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de sus discípulos? Al llegar donde estaba Simón Pedro, el pescador se negó, diciendo, «No me lavarás los pies jamás». El Salvador lo corrigió tiernamente. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Estoy seguro de que Pedro pensó que tenía razones nobles para rechazar esa dádiva y pensó que estaba haciendo lo correcto. Pero en ese momento, era claro que no entendía el significado espiritual de lo que Jesús le obsequiaba. Durante la Navidad, hablamos mucho acerca de dar, y todos sabemos que más bienaventurado es dar que recibir. Pero me pregunto si a veces rechazamos o incluso menospreciamos la importancia de ser buenos receptores.
Una Navidad hace muchos años, una niña recibió un hermoso juego de cuentas. El padre le sugirió que hiciera algo para uno de los parientes que se habían congregado para una fiesta familiar. A la niña se le iluminó el rostro y se dispuso a crear lo que pensó sería el regalo perfecto. Escogió a la persona a la que quería dárselo. Una tía anciana, con cara de enojo y personalidad áspera. Tal vez, si le hago un brazalete, pensó la niña, la hará feliz. Así que, con mucho cuidado, seleccionó cada una de las cuentas y se esforzó para que ese regalo fuera especial para su tía. Cuando por fin lo terminó, se acercó a la tía, le entregó el brazalete y le dijo que lo había diseñado y confeccionado exclusivamente para ella. El silencio se hizo sentir en el cuarto cuando la tía levantó el brazalete con el índice y el pulgar, como si estuviera sosteniendo una ristra de caracoles viscosos. Miró el regalo, entrecerró los ojos y arrugó la nariz y dejó caer el brazalete en las manos de la niña. Después, se dio la vuelta sin decir una palabra y empezó a hablar con alguien más. La niña se ruborizó de vergüenza. Profundamente decepcionada, salió en silencio de la habitación. Los padres trataron de consolarla. Trataron de ayudarla a entender que el brazalete era hermoso, a pesar de la reacción insensible de la tía. Sin embargo, la niña no podía evitar sentirse triste cada vez que pensaba en lo ocurrido. Han transcurrido las décadas, y la niña, que ahora es tía también, aún recuerda con tristeza aquel día cuando se rechazó su regalo de niña. Toda dádiva que se nos brinda, especialmente una que provenga del corazón, es una oportunidad para crear o fortalecer un lazo de amor. Cuando recibimos con bondad y agradecimiento, abrimos la puerta para intensificar nuestra relación con el que obsequia la dádiva. Sin embargo, cuando no estimamos una dádiva o incluso la rechazamos, no solo herimos a aquellos que se abren hacia nosotros, sino que en cierta manera nos hacemos daño a nosotros mismos. El Salvador enseñó que a menos que nos volvamos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Al observar el entusiasmo y la maravilla de los niños durante esta época, tal vez podamos recordar que tenemos que redescubrir y reclamar el valioso y glorioso atributo de los niños: la habilidad de recibir con gentileza y con gratitud. No es de sorprender que el Salvador sea nuestro ejemplo perfecto, no solo de dar, sino de aceptar con gentileza. Cuando Él se encontraba en Betania, casi al final de su ministerio terrenal, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de aceite caro y poco común. A ella le fue permitido ungir la cabeza de Él con este preciado obsequio. Algunas personas que presenciaron lo ocurrido se molestaron. ¿Qué manera de desperdiciar dinero?, dijeron. El aceite era muy caro. Se podría haber vendido y dar el dinero a los pobres. Ellos vieron solo el valor temporal de la dádiva y totalmente descartaron el significado espiritual mucho más grande que encerraba. No obstante, el Salvador comprendió el simbolismo y la expresión de amor de tal dádiva y la recibió con gentileza. «Dejadla», les dijo a los que murmuraban. «¿Por qué la molestáis?» Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mis hermanos y hermanas, mis amigos, ¿qué clase de personas somos al recibir? Al igual que el Salvador, ¿reconocemos las dádivas como expresiones de amor?
En nuestros días, el Salvador ha dicho que aquellos que reciban todas las cosas con gratitud serán glorificados, y la abundancia de la tierra será de ellos. Espero que esta Navidad y cada día del año tomemos en cuenta, en particular, las muchas dádivas que nuestro amoroso Padre Celestial nos ha dado. Espero que las recibamos con la maravilla, el agradecimiento y el entusiasmo de un niño. Mi corazón se enternece y se llena de calidez al pensar en las dádivas que nuestro amoroso, bondadoso y generoso Padre Celestial nos ha dado. Es indescriptible el don del Espíritu Santo, el milagro del perdón, la revelación y la guía personales, la paz del Salvador, la certeza y el consuelo de que se ha conquistado la muerte y muchas, muchas más. Sobre todo, Dios nos ha dado el don de su Hijo unigénito, quien sacrificó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hemos recibido esas dádivas con humilde gratitud, con gozo, o las rechazamos por el orgullo o un falso sentido de independencia? ¿Sentimos el amor de nuestro Padre que se expresa en esas dádivas? ¿Las recibimos de tal modo que se intensifique nuestra relación con el Dador? ¿O estamos demasiado distraídos para siquiera notar lo que Dios nos da todos los días? Sabemos que Dios ama al dador alegre, pero ¿no ama Él también al que recibe con bondad, agradecimiento y alegría? Porque ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio la dádiva. Ya sea que hayamos pasado 9 Navidades o 90, aún somos todos niños, hijos de nuestro Padre Celestial. Por tanto, llevamos en nuestro interior el experimentar esta época navideña con la maravilla y el asombro de un niño. Está en nuestro interior el decir, mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo y me regocijaré en mi Dios, el dador de todos los buenos dones. Con ustedes y con todos aquellos que desean seguir a Cristo, elevo mi voz en alabanza de nuestro poderoso Dios por el valioso don de su Hijo. En esta época de Navidad y siempre, ruego que veamos el maravilloso don del nacimiento del Hijo de Dios a través de los ojos benditos de un niño. Ruego que, además de dar buenas dádivas, nos esforcemos por llegar a ser los que recibamos con bondad y agradecimiento. Al hacerlo, el espíritu de esta temporada ensanchará nuestros corazones y aumentará nuestro gozo de manera incalculable. En el nombre de Jesucristo. Amén. At Christmas time, en la Navidad celebramos el regalo perfecto de nuestro Padre Celestial, de su Hijo amado, Jesucristo, el Salvador del mundo. La temporada navideña es una época en la que buscamos gozo para poder encontrarlo en todo el tiempo y al dar con otros. Ustedes y yo hemos aprendido por experiencia lo que desafiante puede ser esto. En 1970, mis 3 hijos varones eran pequeños. Como padre joven, yo trabajaba arduamente para mantener a mi familia. 2 días después de Navidad, yo sabía que tenía que irme de viaje de negocios y dejar a mi esposa Kathleen con los niños mientras estos no tenían clases. Sabiendo que su felicidad
durante mi ausencia dependería de los regalos que recibieran para jugar, los escogimos con esmero. Al mayor, que tenía 7 años, le dimos un barómetro que pronosticaba el tiempo. Descubrimos que el aparato se tenía que armar. Mi hijo y yo armamos ese magnífico y nuevo barómetro. Organizamos las piezas y leímos detenidamente las complejas instrucciones. Tras unas horas, fue evidente que aun si armábamos de forma correcta todas las piezas, parecía que había un problema con el mecanismo que hacía subir y bajar el fluido del barómetro. Oculté mis dudas a mi hijo, pero esa misma noche, después de que él se había acostado, me sentía tan frustrado que escribí en mi diario el borrador de una carta de reclamo para el fabricante. Leeré parte de esa carta, la cual no envié. Nuestro hijo quedó fascinado con el barómetro. Tiene 7 años y tiene fe en que semejante aparato debe funcionar. Espero que el tiempo no cambie antes de recibir respuesta, ya que no deseo entrar en su cuarto para ajustar el barómetro a mano, y no deseo que pierda la fe en este, su barómetro. Les ruego me digan cómo hacerlo funcionar. No es la credibilidad de ustedes, sino la mía, la que está en juego, a menos que me ayuden. Bueno, la ayuda nunca llegó a tiempo para ese regalo de Navidad para que trabajara. Pero nuestro hijo, ahora un padre que él es, recuerda el amor que compartimos a medida que nos ayudábamos mutuamente, y él aún siente la fe que tuvimos en esa orden en que Dios creó la tierra y la atmósfera para que hiciera el arte del clima. Esa fe nunca fue menos por nuestros esfuerzos de poder hacer que trabajara el barómetro. Aprendimos que lo que ustedes saben ahora de sus experiencias, el éxito en el poder dar regocijo en Navidad usualmente involucra ayuda de otros. Es muy raro encontrar el esfuerzo en una forma solitaria. El unirse con otros aumenta el regocijo y dura más. Y tal vez lo más importante, invocar la fe en el Salvador, el Creador y el recurso de toda la felicidad duradera, invita el amor puro de Dios, el cual es el regalo más grande y que asegura el regocijo. Esa realidad se puso y penetró en nuestros corazones durante una Navidad y años después de la aventura con el barómetro. Yo decidí construir un baúl de madera. Yo necesitaba la ayuda de muchos otros con herramientas y las herramientas que yo no tenía y habilidades. Lo hice por semanas y necesitaba la ayuda del Espíritu Santo para transmitir amor y fe en el Evangelio con ese regalo. En la tapa grabé el monograma de la familia y en el frente puse 2 paneles. En uno de ellos grabé mi inicial y en el otro la de mi esposa. El baúl solo se podía abrir al usar 2 llaves diferentes, una para abrir la cerradura junto a mi inicial y la otra para la cerradura junto a la inicial de mi esposa. Ahora lo usamos para guardar tesoros familiares. Desde aquella Navidad en que estuvo debajo del árbol, ese baúl nos llena la mente y el corazón de amor del uno por el otro y por el sacrificio del Salvador, que permite que las familias sean eternas. El baúl, ahora lleno de fotos de la familia y de páginas de música navideña,
está junto al viejo piano en la sala. Al crear ese obsequio, trajo amor hacia la familia y por el maestro. De vez en cuando veo y agradezco a las personas que me ayudaron a hacerlo. Y cuando les veo, puedo sentir el gozo que a ellos les inundó al elaborar un regalo de amor para una familia y un símbolo de nuestro amor hacia el Salvador. Hay gozo en la sonrisa de ellos, igual que cuando hicimos juntos el baúl. Ustedes saben de sus experiencias durante las temporadas de Navidad que el poder compartir regocijo puede venir de poder crear y ofrecer regalos muy sencillos de amor. Tal vez el poder ayudar a un niño o el llevar galletas a personas que se sienten solas en Navidad. Para el que recibe ese modesto obsequio de un niño, podría ser algo tan preciado como el incienso. Y el hecho de que lo dé un niño le recuerda de los magos que fueron del oriente a ver al Salvador. Tanto el que da como el que recibe recuerdan a Cristo y sienten amor y gratitud. Los jóvenes y las jovencitas de la iglesia, juntos con sus líderes, ofrecen regalos de amor y testimonio en las pilas bautismales de los templos. El tener más templos cerca de los jóvenes hace que más de ellos tengan la experiencia de dar y con más frecuencia. Los sabios obispos y líderes de los jóvenes les ayudan al alentarlos y hasta participan en el servicio en el templo. Todos ellos se unen al ofrecer bendiciones de limpieza y purificación que el Salvador hizo posible a aquellos que no pudieron recibir ese regalo mientras vivían. Cada vez más misioneros trabajan con el Salvador y sus compañeros para ofrecer el don de la vida eterna con el cambio de la edad para el servicio misional. Muchos más sienten el gozo de ofrecer ese inestimable regalo. Los misioneros ofrecen el Libro de Mormón a todos los que conocen. Es un regalo de amor y testimonio que procede de la inspiración que Dios dio a los profetas fieles durante siglos. El Salvador necesitaba de su ayuda para elaborar regalos de testimonio en el Libro de Mormón y necesita la ayuda de los misioneros para compartirlo. Las familias brindan obsequios de amor y testimonio durante la Navidad por medio de la música y la palabra. Cuando era niño, mi familia se reunía alrededor del piano, que ahora ya tiene más de 100 años y el cual está en nuestra sala, cerca del baúl de tesoros, y está muy cerca de ellos. Es una preciada reliquia de mucho valor para mi madre por ser un regalo de su esposo cuando eran pobres. Mis padres fueron pobres y por eso eran frugales. Nuestros regalos de Navidad eran modestos. Mi madre tenía una exquisita voz de soprano y en Navidad tocaba el piano y cantábamos villancicos populares e himnos sagrados. Quizá nunca pensó que nos estaba invitando a dar un regalo duradero. En mi tierna edad, sentía un gozo inexpresable al cantar esas canciones. La música llenaba nuestro hogar con un espíritu de paz. No solo sentía el amor de mi madre, mi padre y mis dos hermanos, sino también el de mi Padre Celestial y del Salvador Jesucristo. Supe que el amor que sentía entonces ya lo había sentido antes en el mundo de los espíritus. Mi mayor deseo era sentirlo algún día en mi propio hogar. Quería vivir de modo que pudiera regresar con mi propia familia al hogar celestial donde sabía que nuestro Padre Celestial y el Salvador nos esperarían. Cada vez que veo el baúl y el piano, acuden a mi mente recuerdos de amor, de familia y del amor del Salvador. Al cantar en coros, en familias y en clases, y como hemos escuchado hoy, los villancicos de Navidad nos recuerdan el regocijo que sentimos cuando supimos que vendríamos al mundo y que se nos daría un Salvador para redimirlos. Algún día los cantaremos con las huestes celestiales. Ruego que
el Espíritu nos bendiga esta Navidad y en los años siguientes, a fin de que ofrezcamos regalos de amor y del testimonio de Jesucristo y su Evangelio restaurado. Sé que el Espíritu nos guía de maneras sencillas para que brindemos amor, fe y gozo a los demás en esta época de regocijo. Testifico que Jesucristo es el Hijo literal de Dios y el Salvador del mundo. Él fue el regalo perfecto de un amoroso Padre. En esta y en todas las épocas, el Salvador nos invita a unirnos a Él y a otras personas para ofrecer un regalo de gozo. Ruego que así sea. En el nombre de Jesucristo. Amén. Expresamos nuestro agradecimiento al coro del tabernáculo y a la orquesta de la manzana del templo por la maravillosa música que ha traído el espíritu de Navidad a nuestro corazón. Asimismo, reconocemos los esfuerzos de aquellos que han ayudado de cualquier manera para que este devocional fuera posible. Ahora tendremos la bendición de escuchar a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al finalizar sus palabras, el coro terminará la reunión con el preciado villancico
noche de luz. Cuando lo indique el hermano Wilbur, la congregación se unirá al coro cantando la tercera estrofa. El hermano Matthew O. Richardson, segundo consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical, ofrecerá la última oración. Presidente Monson. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, qué hermoso es verlos. Es un privilegio empezar cada año la época de Navidad con ustedes en el devocional de la Navidad de la Primera Presidencia. Les expreso mi amor a todos, ya sea que estén aquí en este edificio o escuchando esta reunión por otros medios. La época navideña, con su significado y belleza especiales, a menudo provoca lágrimas, inspira un nuevo compromiso con Dios y proporciona, tomando prestadas las palabras de la bonita canción El Calvario, descanso para el fatigado y paz para el alma. No obstante, es fácil vernos envueltos en la presión de la época y quizás perdamos el mismo espíritu que intentamos obtener. En esta época del año es muy común que muchos excedan. Las causas podrían ser demasiadas actividades navideñas a las que asistir, mucha comida, muchos gastos económicos, expectativas muy altas y muchísima tensión. A menudo, por nuestros esfuerzos en la época navideña, nos sentimos estresados, sin energías y agotados, durante una época en que deberíamos sentir el gozo sencillo de conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador. El verdadero gozo de la Navidad no viene con las corridas ni la prisa para lograr hacer más cosas, ni se halla al comprar regalos. Hallamos verdadero gozo cuando ponemos al Salvador en el centro de esta época. Podemos tenerlo en nuestros pensamientos y en nuestra vida al realizar la obra que Él desearía que hiciéramos aquí en la tierra. En esta época en particular, sigamos su ejemplo al amar y servir a nuestro prójimo. Parte de nuestra sociedad ansía desesperadamente una expresión de amor. Es de parte de aquellos que envejecen, y especialmente cuando sufren de puntadas de soledad. El viento helado de las esperanzas que se mueren y de los sueños que se desvanecen silba a través de las filas de ancianos y de los que se acercan al declive de la cima de la vida. Años atrás, el elder Richard L. Evans escribió: lo que ellos necesitan en la soledad de los años de la vejez es, en parte, lo que necesitamos en los años inciertos de la juventud: el sentimiento de pertenencia, la seguridad de que los queremos y la bondadosa atención de corazones y manos cariñosos. No simplemente la formalidad del deber, ni la escueta habitación de un edificio, sino un lugar en el corazón y en la vida de alguien. No podemos devolverles el amanecer de los años de la juventud, pero podemos ayudarlos a vivir en el tibio resplandor del atardecer en forma más hermosa, con nuestra consideración, nuestro cuidado y nuestro amor sincero y activo. Mis hermanos y hermanas, el amor verdadero es un reflejo del amor del Salvador. Cada diciembre lo llamamos el espíritu de la Navidad. Se escucha, se ve, se siente. Hace poco recordé una experiencia de mi niñez, una experiencia que he contado en una o dos ocasiones. Tenía solo 11 años. Nuestra presidenta de la primaria, Melissa, era una cariñosa señora mayor de cabello canoso. Un día en la primaria me pidió que me quedara a conversar con ella. Los dos nos sentamos en la capilla solitaria. Ella me pasó el brazo por los hombros y comenzó a llorar. Sorprendido, le pregunté por qué lloraba. Ella me contestó:
No logro que los niños de tu clase se mantengan reverentes durante los ejercicios de apertura de la primaria. ¿Quisieras ayudarme, Tommy? Le prometí que lo haría. Para mi sorpresa, pero no la de ella, eso terminó con todos los problemas de reverencia en la primaria. Había acudido al origen del problema. A mí, la solución había sido el amor. Los años pasaron y la maravillosa Melissa, que ya tenía más de 90 años, vivía en un asilo de ancianos en el noroeste de Salt Lake City. Justo antes de la Navidad, decidí visitar a mi querida presidenta de la primaria. En la radio del auto sonaba la canción «Escuchad el son triunfal». Reflexioné en la visita de los Reyes Magos hace tantos años atrás. Ellos llevaban regalos de oro, incienso y mirra. Yo solo llevaba el regalo de mi amor y el deseo de decir gracias. Encontré a Melissa en el comedor. Miraba con ojos fijos el plato de comida y la revolvía con el tenedor que sostenía con su arrugada mano. No comía ni un bocado. Cuando le hablé, me miró con ojos buenos, pero indiferentes. Tomé el tenedor y empecé a darle de comer en la boca, y mientras tanto le hablaba de lo mucho que ella había ayudado a los niños cuando trabajaba en la primaria. No percibí nada en ella que indicara que me reconocía, ni tampoco pronunció palabra alguna. Otras dos ancianas del asilo me miraban asombrada. Finalmente me dijeron, «No le hable, no conoce a nadie, ni siquiera a su propia familia. No ha dicho una palabra en todo el tiempo que lleva aquí». El almuerzo terminó y mi monólogo llegó a su fin. Me puse de pie para marcharme. Tomé su débil mano entre las mías y contemplé su aún hermoso semblante. Y le dije, «Que Dios la bendiga, Melissa. ¡Feliz Navidad!». De improviso, habló. «Yo te conozco. Eres Tommy Monson, mi niño de la primaria. ¡Cuánto te quiero!». Se llevó mi mano a los labios y le dio un dulce beso lleno de amor. Le rodaron lágrimas por las mejillas y bañaron nuestras manos estrechadas. Esas manos, ese día, fueron santificadas por los cielos y por la gracia de Dios. Sí, se escuchó el son triunfal. Las palabras del maestro adquirieron un significado personal que yo nunca había percibido completamente. «Mujer, he ahí tu hijo». Y a su discípulo, «He ahí tu madre». Parecía que resonaban estas palabras desde Belén. ¡Oh, cuán inmenso el amor que nuestro Dios mostró al enviar un Salvador! Su Hijo nos mandó. Aunque su nacimiento pasó sin atención, aún lo puede recibir el manso corazón. El presidente David O. McKay dijo, «La verdadera felicidad solo llega al hacer felices a los demás. El espíritu de la Navidad hace que nuestro corazón resplandezca con amor y amistad fraternales y nos motiva a realizar actos bondadosos de servicio. Es el espíritu del Evangelio de Jesucristo. No hay mejor momento que este, la época navideña, para que todos nos rededicemos a los principios que enseñó Jesús el Cristo. Es una época para amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es bueno recordar
que quien da dinero da mucho. Quien da tiempo da aún más. Pero aquel que da de sí mismo, todo lo da. Que nuestra Navidad sea real. No se trata solo de adornos y cintas, a menos que así lo dispongamos. La Navidad es el espíritu de dar sin pensar en recibir. Es felicidad porque vemos alegría en las personas. Es olvidarnos de nosotros y encontrar tiempo para los demás. Es deshacernos de lo que no importa y poner énfasis en los valores verdaderos. Es paz, porque hemos hallado paz en las enseñanzas del Salvador. Es la época en que más nos damos cuenta de que cuanto más amor demos, más amor habrá para los demás. Hay Navidad en el hogar y la iglesia. Hay Navidad en el mercado. Pero no sabrás qué es la Navidad hasta que en tu corazón se haya albergado, aunque las campanas se oigan en la nieve y villancicos en el aire resuenen, no se estremecerá el corazón hasta que la Navidad en él haya habitación. En esta época de Navidad que nos rodea con toda su gloria, busquemos, como los Reyes Magos, una estrella brillante y especial que nos guíe a nuestra oportunidad navideña de servir a nuestro prójimo. Hagamos todos el viaje a Belén en espíritu y llevemos con nosotros un corazón sensible y bondadoso como regalo para el Salvador, y que todos tengamos una Navidad llena de gozo en el sagrado y bendito nombre de Jesucristo. Amén.
Our dear and wonderful Father, nuestro amoroso Padre Celestial, ha sido una gran bendición estar reunidos esta noche. Hemos sido bendecidos por el talento del coro y la orquesta. Te pedimos que los bendigas. Hemos sido bendecidos en especial por escuchar las palabras de nuestros profetas, videntes y reveladores, y la primera presidencia. Los amamos y pedimos que los sigas sosteniendo en su obra. Padre, te pedimos que podamos ser fortalecidos para llevar a cabo tu obra, que podamos ser fieles a la instrucción que hemos recibido y que podamos incorporarla a nuestra vida diaria. Al terminar este devocional, te pedimos tu fortaleza para mantener nuestras mentes y corazones abiertas, enfocarnos en nuestro Salvador Jesucristo, no solamente durante esta época, sino durante todas las épocas. Por estas cosas te agradecemos y oramos y pedimos en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén.